Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro tutorial de creación de mapas para Legend of Grimrock. Bueno, en este tutorial vamos a continuar mirando variantes para abrir puertas con cerraduras, pero vamos a añadir también un concepto nuevo, que es el concepto de contadores. Voy a enseñaros el escenario que vamos a crear y veremos cómo lo hacemos. Yo estoy en esta mazmorra, tengo aquí una llave de tipo redonda, la pongo en esta cerradura y aún no se abre, porque en realidad tengo otra cerradura más y tengo que poner las dos llaves para que se abra. Vengo aquí y cuando pongo la segunda, esta puerta ya se abre, ¿de acuerdo? Con lo cual es una puerta que necesita dos cerraduras para abrirse. Vamos a ver cómo hacemos esto. Vale, voy a quitar todos los elementos que he puesto para empezar desde cero. Bueno, lo primero, el tipo de puerta que puse ahí para ver un poco más de variación es este tipo de puerta de metal. La pongo aquí. Y he puesto un tipo de cerradura de tipo redonda. Round lock. Lock round. Uno aquí, otro aquí. Vamos a ver el aspecto y tengo aquí mi cerradura, la puerta, otra cerradura. Bueno, ahora voy a añadir dos llaves también redondas para que se identifique el tipo de llave con el tipo de cerradura. Voy a ponerla por aquí y aquí tengo una llave y aquí tengo otra llave. De momento, como vimos en el tutorial anterior, aún no hace nada. Y esta llave tampoco hace nada. Bueno, pensemos un momento. Imaginemos que decimos que... Bueno, lo primero, esto sí que podemos decirle que se abre con una round key. Y este también se abre con una round key. Previsualizamos, a ver qué es lo que hemos conseguido. Puedo introducir la llave. Y puedo introducir la llave, pero la puerta no se abre. Lo único que le hemos dicho con el Open By es que puedo introducir la llave, pero no hemos dicho cómo se abre esta puerta ni cuándo. Entonces pensemos un momento. Si yo cojo, como hemos hecho en el tutorial anterior, le digo a esta cerradura, le añado un conector para que al activarse se abra esta puerta, tal como lo tenemos, Activate, el Dungeon Door Metal se abra. Claro, si yo vengo aquí, a la que cojo esta llave y la introduzco aquí, se abre esta puerta. Pero eso no era lo que yo quería. Yo lo que quería era que esperase a que introdujese la otra llave también, porque si no, bueno, pues esto no es lo que queremos. Por lo tanto, esto no me sirve. Tengo que buscar otra manera de hacerlo. Entonces, voy a eliminar este conector y vamos a introducir el concepto de contador. Counter en inglés. Voy a introducir este objeto contador. Voy a ponerlo aquí, ¿vale? Para que visualmente yo lo pueda encontrar y lo pongo cerquita de dónde pasa este contador, dónde tiene efecto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Cuando pongo una llave en esta cerradura, empiezo por el contador. Este contador lo voy a inicializar a 2. ¿Por qué 2? Porque 2 es el número de cerraduras que tengo que insertar la llave. Entonces, lo que voy a hacer es, cuando inserto una llave en esta cerradura, Add Connector, lo que haré será conectar esta cerradura al contador y este contador lo voy a decrementar. La acción voy a decrementarla. Fijaros que el evento ahora... La cerradura, su evento activar, que es cuando introduzco la llave, está conectado al contador que acabo de introducir y la acción es que decrementa el valor. Por lo tanto, cuando ponga aquí una llave, en lugar de 2 ahora valdrá 1. Y voy a hacer lo mismo con esta cerradura de aquí. Le añado un conector, este contador y lo decrementaré. De manera que, cuando introduzco llaves, de 2 que valía al principio, cuando pongo una llave aquí, valdrá 1, cuando ponga una llave aquí,
valdrá 0. ¿De acuerdo? Es independiente el orden. Si yo cojo esta llave primero y la pongo en esta cerradura, pues también pasará el contador de 2 a 1. Y si cuando coja esta cerradura y la ponga esta llave y la ponga en esta cerradura, de 1 pasará a 0. Vamos a ver el efecto. Cojo una llave, la pongo aquí, cojo otra llave, la pongo aquí y todavía no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque lo que me falta todavía ahora es a este contador añadirle un conector que le diga cuando te actives esta puerta, la Dungeon Door, la vas a abrir. ¿Y cuándo se activa este contador? Este contador se activa o se ejecuta el evento Activate cuando este valor llega a 0. Por eso hemos ido decrementando el contador de la el contador en 1 cada vez que introducíamos una llave, para que cuando llegase a 0 el contador, el evento Activate se ejecute y me abra con esta acción la puerta. Vamos a ver si funciona. Cojo la llave y voy a enseñaros una cosa. Esta llave yo la puedo poner, si me da la gana, en esta cerradura y funciona perfectamente. Y ahora esta llave puedo ponerla también en esta cerradura y efectivamente mi puerta se abre. Perfecto. Pues bueno, hemos visto cómo utilizar contadores para llevar el conteo de determinadas acciones y ejecutar, pues bueno, que se abre la puerta cuando el conteo llega a 0. Pues utilizaremos mucho estos contadores en diferentes tutoriales para hacer otros tipos de puzzles. Venga, hasta la próxima. Adiós.